Hi everyone, can you hear me? Hi, good evening. Yeah, I can hear you. Okay, can you see me? Se me ve y se me escucha bien. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Okay. Perfecto. Cuando, en, cuando entré me tiró una alerta de que no, no funcionaba mi micrófono y no sé por qué, pero si me escuchan bien. It's okay. Um, hi, everyone. Creo que en este momento, bueno, se están integrando los demás, eh, los demás participantes de la clase. Mm -hmm. Este es intermedio uno. Sí, sí, este es intermedio uno. Entonces, bueno, vamos a darles uno o dos minutos a sus compañeros para que se conecten. No sé exactamente cuántos son ustedes, pero... Eh, Usualmente los primeros tres minutos siempre son para que se conecten a las clases. Um, try to be on time, right? Esa es una cosa importante, tratar de estar a tiempo para aprovechar la clase a tiempo y e irnos a tiempo también, right? Porque sé que tienen otras cositas que hacer, uh, otras responsabilidades, like me. Um, so tratemos de estar a tiempo para que también podamos retirarnos a tiempo. Entonces, bueno, vamos a comenzar en lo que sus compañeritos empiezan a integrar. Y les voy a compartir mi pantalla. Avísenme cuando la puedan ver. Ok. Can you see it right now? No yes, sé yes, yes, yeah. Yes. That's right, that's right. Okay, thank you so much. Um, okay, guys. So uh, this is a little um, um this is like Uh, introducing, uh, introducing myself, right? A little um, of this, a little of me. Um, primeramente, siento que es importante siempre conocer al maestro, right? A la persona que les va a estar dando las clases. En este caso, soy yo. Yo me llamo Abigail Castellanos. Ustedes pueden decirme Teacher Abby, que Abby es en el diminutivo que usualmente la gente utiliza conmigo. O pueden decirme just uh, Abby, it's okay for me. Um, soy estudiante universitaria en este momento. I'm currently studying at the University um, of El Salvador, right? En la Universidad del Salvador. Um, I'm studying international relations. Estudio relaciones internacionales, and, and it's one of my favorite things in the world because I really love my career. I am 22 years old. Tengo 22 años y um, soy eh, graduada del idioma inglés de United Languages Academy que es una academia que de hecho ya no existe pero eh, en su momento en su momento de hace un par de años eh, me gradué de esta academia y así fue como me certifiqué en el inglés eh, by the way uh, siempre he sido una persona muy autodidacta entonces hay muchas cosas que las aprendí by myself right so I'm um, always um, I'm always giving advices like um, listen to music or watch a series in English right it's um, it's it's really good for your for your uh, for your pronunciation for your knowledge to to see to practice right um yo siempre he sido una persona como acta y Eh, siempre recomiendo como el escuchar música en inglés y las series que les gustan o las películas que les gustan mucho, que siempre las vean, les den una oportunidad en inglés uh, y afinen esos oídos, right eh, um, Creo que es una, una cosa súper importante porque eh, muchas personas tienen esto de que dicen, no sé si ya los han escuchado, de yo entiendo el inglés pero no lo hablo. So, si no lo hablas porque no lo he practicado, no porque no sepa inglés. Right, Así que afinar el oído es una cosa muy importante. Así que siempre les recomiendo eh, poder eh, escuchar música, mirar algunas series, algunas películas en inglés y que eso también les ayuda, aparte de las clases, right? como eh, una, una ayuda de ustedes con ustedes mismos. Eh, eh, tengo ya una experiencia laboral siendo maestra durante dos años. Fui maestra en Alpha Idiomas Academy, que es otra academia en la que estaba antes de... de inglés corporativo y ya tengo un rato dando clases aquí en inglés corporativo, así que ya tengo experiencia dando clases tanto en, en niveles básico como intermedio y avanzado y para adultos, adolescentes y niños. De hecho, daba muchas clases a niños, así que a veces mi, un poco mi manera como de explicar puede sonar así como um, bien sencilla, right? Porque siempre trataba de que los niños entendieran. Eh, de la manera más fácil. So, um, this is myself. This, este soy yo. This is Abigail Castellanos, your teacher. So, uh, this is just the first thing that we're going to see right now. Eso solo es una como introducción de mi, de de la maestra, de mí misma y eh, para que ustedes sepan quién es la persona que les da clase, dónde es que aprende inglés, qué es lo que hago, cuántos años tengo y la experiencia que tengo también dando, eh, facilitando el idioma. Right, así que no no es mi primera no es muy buena clase. So, um, um, I really I really love to be a teacher. Realmente me gusta ser maestra. Descubrí eh, si, siendo maestra descubrí que tenía la vocación de serlo. Um, and I really like it. Espero realmente ayudarles a poder eh, no solo entender los temas sino también ayudarles con la confianza que creo que a veces es lo que un poquito más nos cuesta, right? tener esa confianza en nosotros mismos para poder soltarnos a hablar. A veces es un poco complicado porque se siente como la penita, como decir, y si lo digo mal, but um, I would like to, to, uh, to tell you that this is a safe place, ok? Este es un lugar seguro en el que usted se puede equivocar porque ese es el punto de las clases, que usted se equivoque. Sí, los, los errores son parte de, del éxito, ya, mistakes. Um, are part of the successful, right? Son parte del, del éxito. Así que equivocarnos está bien, ese es un espacio seguro para que usted participe, para que se abra su micrófono y siempre eh, de dé su opinión y para que se equivoque sin miedo, porque nadie le va a decir nada, okay? Hasta yo me equivoco. Right? Si yo, si yo me equivoco, como ustedes no se van a equivocar, right? Obviously, this is this isn't my Uh, my first language, no es mi primer idioma, claramente yo hablo español eh, desde, desde pequeña y aprendí a hablar el inglés a lo largo de toda mi vida. And this is my second language, right? Este es mi segundo idioma, así que por supuesto hay cosas que puedo... Puede que no sepa en algún momento, pero les prometo que si hay algo que no sepa, se los voy a buscar y se los voy a traer explicado, right? Eh, porque nos puede pasar. Puede que en algún momento haya algo que yo no sepa. And it's okay, of course, it's okay. Si hay cosas a veces que no sé el español, it's normal if I don't know everything about everything about this language, right? Si a veces hay cosas que no sé cómo decirlas en español, está bien que hayan cosas que no sé cómo decirlas en inglés. So quiero que tengan la confianza y en ustedes mismos más que todo y en mí de que esto es un espacio seguro para poder practicar el inglés okay para que todos sepan que somos humanos y nos equivocamos así que no hay problema en que usted se equivoque so this is a little bit about me uy me salí ah no so the first well the second thing that we're going to see is the whatsapp group Uh, tenemos un grupo de WhatsApp que también es para, eh, para los avisos. Por si usted tiene alguna duda, algún problema, lo puede hacer a través del chat de WhatsApp. Y me gustaría saber si todos tienen acceso al chat. Yes, teacher. Sí. ¿Hay alguien yes. que todavía no tenga acceso? No. 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 no ok se los voy a dejar igual por aquí en el. no sé por qué aparece como una imagen se los voy a dejar igual de todas maneras aquí en el en el grupo de en el chat de, de del zoom para que ustedes lo puedan tener, les digo que esto es importante, que se unan y estén en el WhatsApp group, porque son para, más que todo para avisos, si usted tiene alguna duda, por ejemplo, eh, durante la plataforma, ya vamos a hablar de esta parte de la plataforma, eh, si tiene alguna pregunta, la puede hacer directamente en el chat, yo recomiendo más que la hagan en el chat a que me la haga a mí directamente, porque como les digo, soy estudiante, entonces a veces estoy en la universidad o estoy haciendo cosas eh, de la U y pues no estoy pendiente todo, todo el día de mi teléfono, So, um, eh, puede que usted tenga una duda urgente, por ejemplo, algo que, que no le sale bien en la, en, la, en la plataforma, por ejemplo, un ejercicio que por más que lo repita no le sale bien y no sabe por qué, que es algo que ya le ha pasado a otras personitas, lo puede hacer en el WhatsApp Group y tal vez algún compañero que ya lo sepa o algún otro compañero de inglés corporativo les pueden ayudar respondiéndole las preguntas, ¿ok?, de igual forma, el chat de WhatsApp siempre está habilitado, pues, para que ustedes puedan hacerme llegar. Si en algún momento no pueden ingresar a clase, por ejemplo, uh, no sé que estén teniendo algún tipo de fallo con el internet, cosas que pasan mucho en el Salvador más con las tormentas que ha habido últimamente. Creo que les he visto que les ha pasado bastante a algunos profesores. A mí no hasta el momento, pero a algunos les ha pasado que el Internet se va, se pierde. So, en dado caso de que, por ejemplo, a mí se me pierda el Internet, ustedes no se vayan, yo voy a ver cómo reconectarme y vamos a tener como eh, dos partes prácticamente de clase, ¿right? Eh, esto sobre el WhatsApp Group. Y ahorita vamos a ver la parte de las tareas y las evaluaciones. ¿okay? Esto es eh, introducción que siempre las damos antes de los, de los módulos para que todos estén sabedores de, que, eh, de qué es lo que tienen que hacer, qué tareas hay, qué evaluaciones hay que hacer y de cómo es el proceso de evaluación que se utiliza en inglés corporativo para poder eh, calificarles a ustedes de que pasen el nivel. ¿Ok? Que pasen el, el módulo, el módulo en el que están. Este es intermedio 1. ¿Sí? Entonces, eh, primeramente es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Esto quiere decir de que al menos el 80% de todas las tareas y evaluaciones que están dentro de la plataforma, usted las tiene que completar. Eh, cabe decir que yo no manejo la plataforma en sí. Okay, yo me encargo de la parte de las clases y hay alguien que se encarga de la parte de verificar que ustedes estén viendo lo de la plataforma. Sin embargo, yo me encargo de estarles recordando de qué semana les toca qué lección y así para que ustedes lo vayan recordando. Yo recomiendo siempre que ustedes um, hagan las tareas después de cada clase. Yo sé que esta clase es un poquito tarde, así que puede que ustedes digan, como, oh my God, it's like too late. I want to go to sleep, so uh, I'm not going to do it right now, but maybe tomorrow, right? Entonces, it's okay. Comprendo que la, esta clase es un poco tarde, right? De, de 8 a 9 de la noche es bastante tarde. So, um, comprendo si están cansaditos y tienen eh, que dormirse, pero traten de hacer las tareas al menos mañana, en la mañana, o siempre después de las clases traten de no atrasarse en la plataforma, porque después, si se les va acumulando, van a sentir demasiado pesado, ¿ok? Entonces, por eso se separan como. Eh, bueno, yo les voy a explicar cómo van a ir separaditas eh, el, el trabajo que vamos haciendo. Las tareas y evaluaciones todas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase, que es lo que les estaba diciendo, que se pueden adelantar contenido. Incluso eh, en el módulo pasado tuve pre-intermedio, pre-intermedio 1, y había alguien que la segunda semana había terminado el curso completo. Yo, como, oh my God. <laughs> Eh, pueden adelantar el contenido si ustedes gustan. Las clases son más que todo para reforzar lo que está en la plataforma. Eh, si usted tiene alguna duda, of course, es mejor que se la pregunte a su teacher, ¿right? Eh, eh, la clase es para eso. Si tiene alguna duda, también la puede guardar y decírmela en clase y también podemos hablar. Aunque, aunque la clase, por ejemplo, no se trate de, de eso, podemos hacer un espacio para hablar de algo en específico si usted lo necesita, porque el punto es que usted aprenda. Of course. Ese es el punto de las clases, que usted aprenda. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFORP semanalmente. Eso es algo bastante importante, quiero que lo tomen en cuenta porque eh, tienen que ir completando las tareas eh, prácticamente en la semana que es, ¿ok? Ya vamos a ver de qué semana les toca qué. Pero eh, si sí quiero que sepan que los viernes a la medianoche ya tienen que estar terminados. Eh, todas las tareas, ¿ok? Todo lo que está en la plataforma. Ustedes ya tienen acceso a la plataforma, creo que a todos ya se les dio el acceso a la plataforma. Entonces, eh, tienen que ir haciendo las tareas, haciendo todas esas evaluaciones y además tardar el viernes a la medianoche de cada semana, tienen que tener lista completa la sección que toca esa semana, ¿ok? Y la sección que toca esa semana, que ya lo vamos a ver. Porque este registro se envía a INSAFOR, que es el que está financiando las clases de inglés para ustedes. Entonces, tienen que, por favor, eh, terminar esas, esas tareas para que se pueda enviar ese informe como debe ser a INSAFOR. Y el material de apoyo que puede ser compartido a criterio de profesor. Eh, en realidad, hasta el momento no he tenido que compartir ningún tipo de, 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 for, de, perdón, de material de apoyo. Pero en el dado caso de que hubiese algo que necesitaran, algo que eh, no está como del todo muy claro, o por ejemplo, le pueden tomar screen a mis presentaciones, que también eh, yo las hago, of course, entonces pueden ir tomando el screen a las presentaciones, aunque sí les digo que las presentaciones las hago con lo menor, el menor texto posible. Aquí me abruma ver tanto texto. So, um, esto en cuanto a tareas y evaluaciones. Ahora bien, eh, se... El módulo se distribuye en cuatro semanas que ustedes van a tener que trabajar. Ok, vamos a tener clase cuatro días de la semana, que son de lunes a jueves. Los viernes no tenemos clase, pero recuerden que los viernes a la medianoche tienen que estar terminados a más tardar las eh, secciones que les corresponden. Entonces, este es un, un pequeño cuadrito, sí, cuadrito, de las secciones que les toca trabajar por semana. La sección, eh, la semana 1 vamos a trabajar sección 1 y sección 2, ¿ok? Son dos secciones en una sola semana. Se trabaja la sección 1 y sección 2 esta semana, esta es la semana 1, a partir de hoy empieza a contar la semana 1. Hoy es el día 1 y vamos a hacer lunes, martes, miércoles, jueves. El jueves se termina la semana 1 y a más tarde el viernes en la noche usted ha terminado la sección 1 y 2. Eso es lo que debería hacer, ¿ok? En la semana 2 tenemos la sección 3 y el midterm, que es eh, como una, digamos que es como un laboratorio, sí, más o menos, un midterm, un laboratorio. Es como para venirle como evaluando lo que usted estaba aprendiendo a través de la plataforma y a través de las clases, que también claramente se planifican o yo les planifico a partir de la plataforma. Eh, puede que no les dé absolutamente todo lo que esté en la plataforma, así que les repito que si tienen alguna duda en cuando están resolviendo. Um, están resolviendo alguna tarea, alguna evaluación. Eh, si tienen alguna duda, me la pueden hacer saber después, porque puede que no les dé absolutamente todos los temas en las clases, ¿right? Pero eh, sí trato de priorizar al menos los que veo como más complicaditos o los que veo más importantes. En la semana 3, tienen que hacer la sección 4 y yo recomiendo adelantar la sección 5 de una vez, ¿ok? Eh, así como en la semana 1 se hace la sección 1 y 2 de una vez, yo recomiendo que en la 3 se haga la sección 4 y la 5 se vaya adelantando de una sola vez, porque así en la semana 4 ustedes pueden hacer ya solo el final exam, que es el último examen que les evalúa todo y ya... Eh, pues eh, como les digo yo no evalúo la parte de la plataforma pero hay una personita que se encarga de evaluarles la plataforma, a ver qué cuánto sacó en, en las secciones, cómo le fue en el midterm, cómo le fue en el final exam y a partir de eso se le da el certificado de participación y de haber pasado el módulo. Así que yo, yo sí recomiendo que en la semana 3 se trabaje la sección 4 y de una vez la 5. Traten de no atrasarse en las tareas de y evaluaciones por favor. Eh, porque sí es bien complicado, ya, ya me ha pasado, bueno, ya ha pasado de que alguien se atrasa porque eh, en, en una semana no pudo resolver ciertas tareas y así, entonces después es como más complicado porque hay que estarle como pushing, ¿right? Eh, que haga que termine las secciones para que pueda hacer el final exam, si no, no se le puede dar certificado. Entonces, porque INSAFORM necesita esa, esa información, ¿right? Así que, Please, please traten de que no se les atrase, ese, que no se les acumule ese trabajo. Vayanlo trabajando por semanas. Eh, como se les ha dado aquí, le pueden tomar un screen e igual uh, posiblemente se compartan en el grupo de WhatsApp el mismo, eh, como en la misma tablita para que ustedes lo recuerden. ¿Qué, qué semana va qué cosa? ¿Qué sección? Y ahora bien. Bueno, well, antes de, de, de continuar, quiero saber si alguien tiene alguna pregunta acerca de esto que hemos visto de tareas, evaluaciones y plataforma. Todo claro. Sí, todo claro. Ok, perfecto. Entonces sigamos. Normas de convivencia. Esto es esencial porque si queremos tener eh, una clase ordenada, organizada. Que no se escuche un montón de, de ruido que nos interrumpa, right? Necesitamos establecer algunas normas de convivencia y esto es muy importante. Vamos a comenzar con el botón de silencio. El botón de silencio que es silenciar su micrófono. Ustedes lo pueden ver como en la parte de abajo, más o menos, de, de, su, de su pantalla en Zoom. Y eh, yo siempre voy a tener mi micrófono encendido, a menos que estén en las breakout rooms, que son unas eh, pequeñas salas que son para trabajar en grupos. En ese caso sí mantengo, eh, me mantengo silenciada. De lo contrario, yo siempre tengo mi micrófono encendido. Pero ustedes necesito que tengan el micrófono apagado a menos de que estén participando, ¿ok? A menos de que usted participe, necesita que el, necesito que el botón de silencio siempre, siempre esté así, ¿ok? En silencio. Porque puede ser que el ruido de su casita eh, y todo lo que hay alrededor interrumpa mi voz cuando yo estoy explicando y algunos de sus compañeros no comprendan muy bien el tema porque no escucha bien entonces el botón de silencio es esencial si usted no está participando eh, lista de asistencia en realidad no voy a pasar lista de asistencia no se me requirió para este módulo eh, dijimos que eran intermedio uno no se me requirió eh, tener una lista de asistencia, sin embargo si usted tiene algún problema eh, en asistencia, mi, mi, Zoom, mi Zoom de hecho registra quienes están conectados, así que si tiene algún problema, que no pueda entrar o algo si me puede notificar eh, por por Whatsapp si me puede mandar como un mensajito como a Teacher. hoy no voy a estar, soy eh, I don't know, soy Abigail y hoy no puedo estar en clase porque salí tarde del trabajo y todavía no llego a mi casa, estoy en el tráfico, por ejemplo, que es válido porque estas cosas pasan, ¿ok? Esas cosas pasan, que salimos tarde del trabajo, hay mucho tráfico, sabemos que en San Salvador hay mucho tráfico. So, um, también les voy a dejar mi número por aquí. Ese es mi número para que ustedes puedan, igual si están en el grupo de WhatsApp, me pueden encontrar por ahí, ahí está mi número. Y eh, para que puedan notificarme en dado caso tengan algún problema para entrar a clases y así yo tengo anotado esa parte. Ok, no les voy a pasar la lista de asistencia en sí, pero la asistencia sí es necesaria y es evaluada. Ok. Eh, el nombre completo en sus en su Zoom es necesario. Bueno, al menos pueden tener un nombre y un apellido, por favor, para que yo pueda identificarles, porque a veces hay personas que se llaman igual y no vaya a ser que les llame como diga Adriana y hay como tres Adrianas, right? So um en, al menos un nombre y un apellido que los distinga please para que me ha pasado que entran a veces y dice usuario de Zoom y yo no sé quién es usuario de Zoom right no puedo hacer participar a usuario de Zoom así que necesito que pongan su nombre en, en el Zoom para que yo les pueda identificar también, con el paso de los días me voy aprendiendo caritas y me voy aprendiendo nombres y, y voces sí eh, siempre pasa eh, obviamente que, que no me los voy a poder aprender todos porque suelen ser bastantes en clase Entonces, eh, necesito esos nombres ahí para poder irlos como identificando, la camarita encendida, esto es para una mejor interacción entre ustedes y yo para que ustedes, eh, pues el hecho de verme, right, y de, de que se vean entre ustedes es esencial porque da como más comodidad, como que se asemeja más a la presencialidad, que yo sé que a veces el, el, la virtualidad puede generarnos un poco más de, um, de cansancio, podría, podría decirse de cansancio, ¿sí? Eh, podría generarnos un poquito más de cansancio, porque pues en línea, está en su casa, está en su cama, qué sé yo, está en su, en su sala, en su comedor. No sé. Entonces, eh, la camarita encendida nos ayuda como a mantenernos activos y ¿sí? a que usted vea que los demás están ahí prestando atención. Yo solamente no los veo porque estoy compartiéndoles pantalla, pero ustedes sí me ven a mí. Entonces, eh, yo sí, eh, yo usualmente no les veo las, las caritas eh, cuando estoy dando la clase, pero ustedes sí me ven a mí y se ven entre ustedes. Así que es esencial. La participación activa es algo que se les pido bastante eh, porque recuerden, que la práctica es lo que hace el maestro. Entonces, yo necesito que ustedes practiquen. Si yo no les escucho participar, no puedo estar segura de que ustedes están aprendiendo y mi tarea como maestra es enseñarles. Por lo tanto, yo tengo que estar segura de que ustedes están aprendiendo lo que les estoy enseñando, ¿sí? Entonces, la participación activa es importante. Aquí les repito lo mismo que les dije al principio, eh, sin miedo a equivocarse. Este es un espacio seguro para que usted se equivoque, se le trabe la lengua, pronuncie mal la palabra, pronuncie mal el tense, it's okay, para eso estamos, justo para eso es la clase, para que usted aprenda, ok, Justo para eso es una clase, right? Para aprender. Sin si ya supiéramos, no estaríamos en una clase. So, um necesito que ese ese, ese sentimiento de de confianza, se lo pongan en ustedes mismos, se lo pongan en mí también, se los agradecería mucho. Que sepan que aquí es un lugar seguro para que usted se equivoque y nadie le va a decir nada, ¿ok? Y eh, el respeto, claro. Eh, el uso de los chats, por favor, que sea adecuado. Utilicen los chats como, por ejemplo, para preguntar. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo a través del chat, aunque yo recomiendo más que levanten la mano, ¿sí? Porque... A veces no les estoy viendo directamente, entonces cae el mensaje al chat y yo no lo vi porque yo estaba dando la clase. Entonces yo recomiendo mejor que levanten la manita y as, as, a mí sí me sale cuando levante la manita como me cae una notificación. Entonces eh, esta es la como la siguiente levantar la mano, el uso de los chats para cosas debidas, please, nada no andar poniendo cosas eh, que no tienen que ver con la clase o um, no sé, alguna cosa que, que, que interrumpa la paz de, de esta clase, por favor. El uso de los chats tiene que ser adecuado, levantar su manita siempre que quiera participar. Eso se los pido enriquecidamente. Que por favor levanten la manita cuando necesiten, quieran, puedan participar. Porque a veces es como que yo pregunto, como, I don't know, pónganle que les pregunto, uh, what's the meaning of drink? Y alguien levanta la mano, pero alguien inmediatamente abre el micrófono y me lo dijo. Y es como, right, estamos, tenemos una fila, por eso levantamos la manita. La primera persona que me levanta la manita me puede contestar. E incluso las demás personas que levantaron la manita puedo preguntarles otras cosas para que participen también. Pero el punto es tener un orden, ¿sí? Poder tener un orden. Así yo le puedo dar la palabra a las personas. Vamos a trabajar bajo esa metodología. Usted levanta la mano, yo le doy la palabra. ¿Okay? Y mantener siempre el respeto, esto es esencial y creería que es una de las normas de convivencia más importantes, el respeto hacia sus compañeros y hacia su teacher, eh, no burlarnos de las personas, eh, si, por ejemplo, a todos, a todos, todos, todos hay algo que nos va a costar, ¿sí? Yo, eh, me da mucha risa y se van a dar cuenta durante mis clases, yo soy una persona que habla mucho, eh, tengo TDA, por lo, por lo cual tengo hiperactividad, entonces lo demuestro mucho hablando y hablo bastante rápido, tanto en inglés como en español. Así que si en algún momento me están escuchando hablar muy rápido, me pueden decir, teacher, stop. I am not understanding you, right? Me pueden decir así como calmadamente, teacher, vale un poquito, ¿verdad? porque no le entiendo, porque me ha pasado y a veces se me olvida que se me, se me pasa que estoy hablando muy rápido. Y en español es como más normal que me entiendan, ¿right? Pero puede ser que en el inglés sea un poquito más complicado captarme todas las palabras que estoy diciendo. Entonces, tengan la confianza de por levantar la mano y decirme, teacher, vale un poquito la intensidad. Sí, como dígalo más despacio, please. ¿Ok? Y que de, a, de antemano les pido perdón, porque a veces se me traba mucho la lengua. Que les digo que hablo muy rápido, es parte de la hiperactividad del TDA. Y a veces se me traba la lengua, tanto en inglés como en español estoy hablando y de repente... Tra, 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 tra. Se me traba la lengua. Entonces, les pido perdón porque eso me pasa bastante. Así que no, no crean que, que es porque no, no sé lo que estoy diciendo, sino es porque me, me hablo muy rápido y me trabo al hablar. Entonces, ma, m, mala característica mía. Pero I lo hago. Así que, so sorry for that. Siempre se los digo a mis alumnos para que vean que en algún momento me pasa. Um, si yo me trabo al hablar, ustedes también pueden trabarse al hablar, por cierto. Es totalmente normal. So, um, that was the, the, um, the, that's it, that's it. Esto es todo acerca de las normas de convivencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Yo, Abigail. Sí, diga. Gracias. Eh, fíjate que yo le había mencionado a la persona que llevaba el proceso uh -huh. eh, de que el día martes no voy a poder conectarme a las clases debido a que tengo clases de la universidad de 6 de la tarde a nueve de la noche. Entonces, uh -huh. es, es como que es súper imposible que yo me pueda conectar, pero me decía de que podía estar como viendo las clases grabadas y haciendo las actividades, uh -huh. solamente para que tengas conocimiento de que es de la okay. que, que no voy a poder estar. Es okay. Gracias, Denise, por, por decírmelo. Um, así, bueno, no, no me lo dijeron, me lo tendrían que haber dicho, pero no me lo dijeron. Eh, así tomo nota de que no vas a estar los martes y pues sí, eso es algo importante. Eh, si en dado caso no se puedan conectar, tienen algún inconveniente, como Enis que tiene sus clases de la U, súper importante, imposible que se conecte esos días totalmente comprensible, um, o qué sé yo, le agarró la lluvia, le agarró el tráfico, se le enfermó alguien, se enfermó usted. Sí, estas cosas pasan y es totalmente normal, así que solo les pido que me avisen para tenerlo en cuenta y que no les vaya a afectar en la asistencia. Eh, simplemente eso simplemente que me avisen right así como Denis me acaba de avisar para que hacerme sabedora de que ya no va a poder estar de tal y tales días porque pues tiene estas clases que son importantes entonces para esto también está eh, la creo que no está aquí bueno pero está la la ahí la lista de reproducción en YouTube lo siento no me acordaba cómo decirla la, la playlist de YouTube eh, yo grabo todas las clases y todas las clases se suben a más tardar una hora después de haberlas dado. ¿Ok? A más tardar una hora, una hora y media después de haber terminado la clase, esa clase ya está subida. ¿Ok? Yo siempre, siempre la subo a más tardar una hora y media después, en lo que se carga, ¿right? Porque tengo que, pues, subirlas, eh, ponerles descripción y todo, entonces eso, a veces como que la compu tardan en procesarlo, pero a más tardar una hora y media, más o menos después de la finalización de cada clase, usted ya va a tener en la lista de reproducción la clase de ese día, así que si no pudo entrar, como en el caso de Denise, que los martes no puede estar, puede ver la clase grabada, ya el siguiente día, por ejemplo, no pudo entrar hoy lunes, si sí, hoy, de, hoy Denise, por ejemplo, no pudo entrar, imaginemos, Sí, hoy no pudo entrar Denise. Entonces mañana, martes, esa clase, la clase de lunes, ya va a estar en la playlist. Por lo tanto, Denise ya la va a poder ver. Entonces yo les eh, les ruego que vean las clases grabadas si no se pueden conectar, porque pues las clases son para esto, para ayudarles en el proceso en el que ustedes van avanzando en la plataforma. La plataforma es la parte evaluada porque lo que se evalúa son las actividades y evaluaciones que están dentro de la plataforma, el midterm, eh, las secciones y el final exam. Pero sí es importante que ustedes vean las clases, of course, right? Porque en las clases es, do es donde practicamos más. Entonces, estas son las normas de convivencia y no sé si hay alguien más que quisiera eh, decirme algo así como de niños, algo que quisieran comunicar de, de lo que hemos hablado hasta el momento. No, todo bien, todo cool, perfecto. Ok, um, les decía, estas son políticas de asistencia, es algo que tengo que compartirles también. Vamos a ver, eh, necesitan el 80% de asistencia a las clases eh, con, con, ay, ¿cómo digo esto? con, como con excepción, con excepción, esa era la palabra que estaba buscando, con excepción de personas como Anis, que ya identificaron y ya notificaron que hay días, por ejemplo, que no van a poder asistir, ya está como, si ya se le notificó, por ejemplo, a, a mis a mis superiores, es como ya, ya Anis tiene su justificación y ya no importa que esos días ella no entre, pero los demás sí necesitan que asistan al menos al 80% de las clases, si usted no tiene no una, una justificación del por qué no entró a varias clases, al final eso se le va a acumular. Y um, como les digo, no les voy a poder ayudar después si eh, alguien no puede obtener su certificado por no tener el total de asistencia, porque no voy a tener una justificación, right? no, a, ¿no? No voy a tener algo que me diga, sí, mire, aquí él me dijo este día que no pudo entrar porque. Estaba lloviendo y no había internet. Sí, no voy a poder decir eso porque no voy a tener un respaldo. Así que esa es la importancia de que ustedes me comuniquen cuando no puedan entrar o tengan algún, um, algún problema, algo que les haya pasado y algo que les impida estar en clases, comuníquenmelo. Sí, yo sí, yo tengo un registro de las personas que no, eh, que tienen justificación. De ahí ese día aparece como no estuvo, pero tiene justificación. Entonces, cuenta. Okay. El avance el desarrollo de la plataforma de aprendizaje es una política también. Tiene que ir avanzando y desarrollando la plataforma de aprendizaje conforme a las secciones que ya les compartí aquí. La semana 1 va en la sección 1 y 2. La semana 2 es la sección 3 y el midterm. La sección 3 es la eh, perdón, la semana 3 es la sección 4. Junto con la sección 5, si la pueden avanzar. Y finalmente, el final examen. Ya lo vimos. Eh, aquí dice inicio de clases el 17 de abril. Yo no se lo cambié a la, a, la, a la presentación, se me olvidó, pero es el 29 de mayo, porque hoy es 29 de mayo. So, este día iniciamos las clases. Horarios establecidos ya lo tienen: son de 8 a 9 de la noche. Vamos a tener nuestras clases. Eh, la duración de cada clase es de 60 minutos o una hora. Yo usualmente estoy conectada un minuto antes, siempre, siempre, la mayoría de las veces, a menos que algo me agarre qué sé yo la tardanza porque no sé algo me haya pasado puede que no esté un minuto antes pero yo usualmente estoy un minuto antes y así acabo la clase también un minuto antes es más que todo para para eh, para que cuadren las la, la duración de la clase Okay, para que cuadre. Entonces, la puntualidad es esencial en este punto. Okay? Puntualidad es esencial. Los primeros cinco minutos entiendo yo que siempre son para que ustedes entren. Así que los primeros cinco minutos es muy posible que yo les pregunte cómo están, qué hicieron en su día. Eso puede ayudarles a practicar a ustedes en inglés. I can tell you, hey guys, how are you? Um, you can say, hey teacher, I'm so tired today because I have been working all day and I feel very, very exhausted en yeah, I'm going to talk with you, right? Y, les voy a, y yo voy a seguir la conversación con ustedes. Ustedes me pueden contar lo que hicieron en el día o el fin de semana, por ejemplo. Y es eh, un buen espacio para que usted practique el inglés y para que eh, interactuemos un poquito en lo que estamos esperando a que los demás se conecten, porque así entiendo que hay algunos que necesitan llegar de sus trabajos o de la universidad o no sé, tienen otras responsabilidades. Entonces están como esperando llegar a sus casitas para poder conectarse. Así que los primeros cinco minutos siempre son eh, los espero para poder iniciar. Ok, pero la puntualidad es esencial. Eh, tener la cámara encendida, eso ya lo hablamos. Trabajar ejercicios en la plataforma de clase, también lo hablamos. Y obtener su diploma, que es el paso último que hay después de haber finalizado las secciones que otra vez ya les repetí que pueden tomarle screen si quieren para tenerlos por ahí, que recuerden cuáles tienen que ir trabajando y recuerden que si tienen alguna pregunta acerca de la plataforma, también la pueden hacer en el grupo de WhatsApp, hay otras personitas de inglés corporativo, no solo yo que se encargan de otras, otras cosas, right yo soy la teacher y ellos se encargan de otras cosas ellos se pueden responder también, right como les digo, yo no manejo la parte en sí de la plataforma pero si les puedo ayudar, siempre va a ser un placer para mí, y si no pues hay otras personitas que también saben y pueden ayudarles. entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta este momento ¿todo bien? Everything is clear. Yes, ah, claro. Okay, perfecto. Bueno, la primera clase siempre es prácticamente hablar de políticas, de asistencia, de normas, de tareas, de evaluaciones y todas estas cosas. Siempre es la primera clase de esto, así que. Um, Vamos a iniciar con la clase de hoy, que va a ser bien cortita, right? Because we were talking about these things, y eran importantes también, necesitábamos hablarlas, y seguramente no vamos a acabar con todo lo que tenía planificado, pero lo vamos a continuar mañana, ok? Ah, y me hizo falta decirles que en la lista de reproducción de YouTube están ordenadas todas las clases. Eh, por al final, como al final del nombre del, del video, aparece el, el topic del día. Ok, el topic del día. Y el topic de hoy es When I Was a Child. Ok, creo que no le puse topic aquí, la verdad, y no sé por qué, pero siempre le pongo topic, dos puntos y le pongo topic. Entonces, vamos a tener el primer reading time. Ok, this is When I Was a Child. When I Was a Child. Okay. cuando yo era pequeño, vamos a hablar que la, de los primeros temas que vamos a ver nosotros es el primer tense, que es el past, el simple past, que es el pasado simple, que se utiliza para hablar sobre el pasado y vamos a tener un pequeño reading time sobre I was a child. Right? So, les voy a tener mi screen aquí y les presento Okay, lo pueden ver ahorita. Can you see it? Yes teacher. Yes, teacher. Okay. So I need two volunteers to help me to read the conversation. Raise your hand who wants to who wants to help me. Levanten la mano dos personitas. Aquí está. Okay. Tenemos a Corina y a Denise. Okay. Corina sería Ted y Denise Ana. go guys oh i'm really sorry are you okay i'm fine but i'm not very good at that neither i am say are you from south america yeah i am originally i was born in argentina did you grow up there Yes, I did. But my family moved here eight years ago when I was in a high school. And where did you learn to rollerblade? Here in the park. This is only my second time. Well, it's my first time. Can you give me some lessons? Sure, just follow me. By the way, my name is Ted. And I'm Anna. Nice to meet you. Okay. Thank you so much. Creo que I acabado. Sí, I acaba. Okay. Thank you so much, girls, for helping to read. Gracias a las dos por haberme ayudado a leer. Look at this. This is a little conversation between Ted and Anna. They are talking about things that they um did uh like I was born in Argentina is something about your childhood, right? Childhood is la niñez, see sí, childhood la niñez. So um the place that you were born is part of your childhood, of course. Um the place that you were of uh, the high the high school, um it's part of your of your childhood. And the things that you learned to do when you were a child is part of their childhood too. Like roller blade. Do you know what is roller blade? No, I don't know. No, do, do you know? It? Do anyone know what is roller blade? No. I'm sorry. No, roller blades on patines, some patines. rollerblades eh, cuando estaba yo cuando yo estaba chiquita había me acuerdo que se pusieron en tendencia estos eran unos zapatos que eran tenis pero tenían rueditas se le llamaban rollerblades que son patines rollerblades son patines entonces siempre me acuerdo de esos zapatos porque tenían unas rueditas y yo eh, yo no sabía andar en patines pero yo quería esos de esos tenis y la primera vez que los usé me caí y me quebré un diente ya no me los quise volver a usar. So, siempre recuerdo los rollerblades like that. Siempre tengo ese esa, esa recuerdo de yo cayéndome y el diente cayéndose. Um, seguramente se iba a caer en algún momento, pero para mí fue un trauma. So, this is a rollerblade. Son patines. ¿Ok? Son patines. okay um, is there any questions about the words that we can um, find in this, in this conversation? Alguna pregunta acerca de las palabras que están aquí en la conversación, algo que no hayan entendido, alguna pronunciación. No. Everything is good. Yeah. Okay. Everything okay. is okay. Excellent. So I'm going to stop this y vamos a regresar a mi presentación posiblemente hoy no alcancemos a hacer ejercicios ni nada porque pues faltan como 20 minutos para terminar la clase pero al menos voy a dejar explicado el tense y así ya mañana solo les doy una pequeña un pequeño recordatorio de qué es y cómo se usa y luego seguimos ok eso ya hicimos el pequeño reading time es bien chiquito, la mayoría, por no decirles todos los días, vamos a tener un reading time, así que traten de participar bastante en los reading times. Son entretenidos y hablan bastante sobre los topics. And I really like it porque nos ayuda a conocer vocabulario también. So, um, as I was saying, we are going to talk about the simple past at the beginning um, of this of this model. we're going to use the simple past. So, First of all, I need to know why do we use the simple past. Quisiera saber, quisiera que alguien me cuente qué noción tienen ustedes sobre el simple past. ¿Qué es? ¿Para qué se usa? What is it? Why do we use it? Mm -hmm. I don't know. I think um, this uh, simple past is used when you talk about uh, about something in the past, uh, an activity. I don't know. Yeah, yes, Denise. It's okay. Yeah, of course. That's the reason why. Okay, alguna otra participación por ahí? No, no one. No one. ¿Nos con lo que nos dijo yes. Okay, guys. Yeah. Okay. Um, Denise, you are right. We're going to use a simple past, This is a tense that we're going to use to talk about um Situations. Talk about situations that occurred in the past. Okay. Situaciones que ocurrieron en el pasado. Sí. Situations that occurred in the past. Uh, it can be a near past or a far past. Okay. Eso es algo importante. Puede ser un pasado cercano, a near past. Por ejemplo, algo que pasó hace un minuto. Sí. Algo que pasó hace un minuto es un pasado cercano porque era algo que hace un minuto yo estaba haciendo, pero ya no lo estoy haciendo más, por lo tanto, es pasado. Si, sí, por ejemplo, comer, se está comiendo una galleta, ¿sí? Uh, eso puede ser presente progresivo. Por ejemplo, I am eating a cookie. I am eating a cookie. Me estoy comiendo una galleta. Pero usted se termina la galleta. Entonces, inmediatamente después de que usted se terminó la galleta, usted me cuenta, hey, teacher, I ate a cookie. Me comí una galleta. One minute ago, for example, hace un minuto. I ate a cookie one minute ago. Me comí una galleta hace un minuto. Ya es pasado. Sí. Eso es un pasado cercano. Algo que puede acabar de pasar hace unos dos minutos, incluso una hora, puede ser un pasado cercano. Right. Ayer, por ejemplo, puede ser un pasado cercano. El fin de semana, incluso puede ser un pasado cercano. Siento yo okay, que no está tan alejado. En a far past es un pasado lejano, como por ejemplo cuando hablamos de la childhood, que es la niñez. Sí. Estábamos viendo, por ejemplo, en la conversación que, que nos ayudaron a leer. Eh, Denise y Corina, creo que era. Ay, perdón si no me puedo sus nombres de una vez. Eh, pero que nos ayudaron a leer. Eh, hablaba sobre eh, cosas que habían hecho en la infancia, right? Como aprender a a, a utilizar. Eh, los los rollerblades aprender o oh, oh, la ciudad en la que nacieron this is a far past eso es un pasado lejano porque es algo que se años atrás right imagine i am 22 years old and if i talk to you about the things that i did when i was five it's a really far past really o sea, si yo tengo 22 años y les hablo de algo que yo hice a los cinco años, es como un pasado super lejano, porque fue hace años, right? Hace años. Incluso yo podría decir que hace un año o hace tres años, por ejemplo, ya sería un pasado algo lejano, ¿sí? And so that's the reason why we use the simple past to talk about the situations that occurred in the past, past situations, and it can be near or far past. And um, we can use Temporal or uh, frequency uh, uh, uppers or time expressions to talk about this, son como, um, ¿cómo les digo? ¿Cómo les digo? Son como, los frequency uppers son adverbios de frecuencia que nos ayudan a identificar con qué frecuencia usted realiza una acción. O eh, los temporal expressions, que son las expresiones de tiempo, que nos ayudan a identificar en qué punto del espacio y tiempo usted realizó alguna acción. Entonces tenemos, por ejemplo, yesterday. Do you know what is yesterday, guys? Do you know what is uh, yesterday? Yeah. yeah. Ayer, thank you. Ayer, yesterday, this is a temporary, uh, a temporal expression. Ayer, ok This is, estamos hablando obviamente de las expresiones temporales del pasado simple, right? Hay todos los tiempos tienen una expresión, una frecuencia adverb, Todos. Um, pero estamos hablando específicamente de simple past. Yesterday, we're talking about yesterday. Es ayer. ¿Alguien sabe cómo diríamos antier? ¿Saben cómo se dice antier en inglés? Two days ago. Yeah, you can say two days ago. Yeah, like two days ago. You can say that or you can say the day before yesterday. Yes. Esto es, esto sería traducido algo así como el día antes de ayer. <laughs> sí, traducido. Porque no en si sí no existe en el inglés. Como esa palabra que nosotros decimos para decir como Está ayer y luego está el día antes de ayer, ¿verdad? Entonces, se lo decimos antier en el español. Pero en el inglés se dice, le puede decir two days ago, así como nos dijeron por aquí un compañero, two days ago, it's okay, hace dos días, it's okay. O también puede decir the day before yesterday, el día antes de ayer, y eso vendría siendo el equivalente a antier. ¿Ok? Um, look at this, por ejemplo, puedo decir hace dos minutos. El ago es hace, ¿ok? Hace. So, I can say... Two minutes ago, for example. Two minutes ago, que vendría siendo un pasado cercano. Two minutes ago, I I I was no se los iba a decir en pasado progresivo. I ate pupusas two minutes ago. Yo comí pupusas hace dos minutos, right? I ate pupusas. I drank eh, Coca-Cola one hour ago. One hour. Ago. okay, hace una hora. This is ago, como hace. Ok, lo pueden decir como con los minutos y las horas que ustedes quieran, incluso con los días. Two days ago, three days ago, um, one weekend ago, como hace una semana, right? You can use it like that. Eh, podemos decir last Friday, for example, last Friday. Esto vendría siendo como un el pasado. El pasado viernes, como y entendemos que estamos hablando del último viernes que pasó, right? Si hoy es lunes, decimos que el último viernes que pasó fue hace o sea, como tres días, okay? Entonces, this is last Friday. You can use it with the old days of the of the week, of the week, like last Monday, last Sunday, last Saturday, last Wednesday, right? It's okay. Siempre decimos ese last significa como el pasado, el pasado lunes, el pasado viernes, el pasado domingo, right? This is last tenemos The Other Day cuando no podemos especificar, eh, por ejemplo, el día exacto. Imagínense, ¿no? usted no puede especificar el día exacto en el que usted está hablando. Si ¿Sí? usted no recuerda si fue el lunes o el martes de la semana pasada, por ejemplo, si usted me quiere contar, por ejemplo, viene Denise y Denise me quiere contar que ella tomó vino eh, un día de la semana pasada, pero ella no se acuerda que no se acuerda qué día fue no no recuerdo si fue lunes o martes so she can tell me teacher I drunk I drunk wine the other day like the other day el otro día sí yo no sé específicamente qué día fue pero me está hablando de otro día okay estoy entendiendo de que Denise no se acuerda exactamente de qué día era pero me está contando de la acción porque lo importante es que ella me está contando la acción que ella hizo tomar vino okay the other day el otro día Okay. Cuando usted no especifica el día exacto, puede decir the other day. Tenemos, por ejemplo, um, last month también, last month, el pasado, el mes pasado. Eso se puede utilizar con todos los meses, incluso puede decir como one month ago, o hace un mes, o puede decir el mes pasado, ambas están bien. Si se dan cuenta, hay varias maneras como de decir algunas cositas, como por ejemplo, si digo el pasado, el mes pasado, puedo decir the last month o puedo decir um, one month ago, hace un mes, right? It's okay. Es la misma cosa, entendemos lo mismo. Okay? También este last se puede utilizar con eh, el año, ¿verdad? The last year. Por ejemplo, the last year, eh, el último año, el, el pasado, el año pasado, ¿verdad? Estamos entendiendo el año pasado. Uh, this is like some uh, expressions that you can use to talk about the times. Okay, para hablar del tiempo. El tiempo es esencial porque, pues, especifica, le especifica a usted en qué momento exacto tal cosa ocurrió, ocurre, está ocurriendo o va a ocurrir. Okay, eso independientemente de, de, de del tense. Okay, no solo para el simple past, sino para todos los tense, Siempre es importante. Eh, lo, las expresiones, los Frequency Adverts y los Time Expressions porque in, le indican a usted que en qué momento pasó, pasa, va a pasar, ¿sí? Esa acción. En este caso pasó porque estamos viendo Simple Past. So, um, antes de que pasemos a la parte de leer a la estructura que creo que ya no va a quedar tiempo. No. Pero les, voy, les quiero recordar que el Simple Past antes de que pasemos a la estructura, quizás la vamos a ver mañana, les quiero recordar que el simple past se divide en eh, los verbos en pasado, el verbo siempre haber en pasado y el verbo en pasado se divide en verbos regulares y verbos irregulares. Me gustaría saber si alguien conoce, sabe qué son y para qué se usan. ¿Cómo se usan los verbos regulares y los irregulares? Of you? Uh, los verbos regulares normalmente mantienen como su forma. Uh -huh. Y los irregulares son diferentes en tanto en presente como en pasado. Okay, thank you so much, Lupita. Okay, yeah, that's right, Lupita está en todo lo correcto. Eh, siempre que utilicemos el simple past, el verbo va a ir en pasado. Eh, lo que identifica cada tense en el inglés, sea este tense o cualquier otro tense, es el auxiliar y la conjugación del verbo. Esas dos cosas a usted le dan le, la pauta para entender en qué tiempo le están hablando. El auxiliar de la oración y el verbo, ¿ok? El, la conjugación del verbo es importante. Por lo tanto, estamos viendo que la conjugación del verbo en pasado tiene dos maneras de hacerse, regulares e irregulares. Los verbos regulares son todos esos verbos que llevan la ID al final. Como decía Lupita, no cambian. Su estructura es igual. Ok, su estructura es igual. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos de verbos regulares. Tenemos call. Call es el verbo llamar. De llamar, de que usted le llamó a su mamá. Like, I'm calling. This is called. So, this is called. Called. ¿Ok? Es un verbo regular porque, si pueden ver, la estructura no cambia. Es el mismo verbo, pero se le agrega la "-ed". Esa "-ed es característica del simple past y de los verbos regulares. ¿Ok? Por ejemplo, like. El like en pasado es like. Like. ¿Ok? Like. Like, si pueden ver. Es el mismo verbo like y solo se le agrega la ID. Bueno, como terminaba en E, solo se le agrega la D. Right? No se le pone dos veces la E. Solo se le agrega la D. Ok. This is like and like. Ok. Tenemos, por ejemplo, study. Study, que es el verbo estudiar. En pasado se dice study. Así. Estudia. Started. Ok. Y si ven, le cambiamos la Y por la I latina. Eh, porque se le agrega la ID, solamente en este caso es tal. ¿okay? Entonces tenemos estos verbos, por ejemplo, hate, también es otro, que hate es odiar, odiar algo, también es hated, hated, okay. Si, si ven lo que los hace similares a todos estos verbos, lo que los hace regulares, es que solo se les agrega la ID, ¿ok? solamente esa es el cambio que tienen y todos los verbos regulares es el mismo verbo regular en simple past como en en past participle, ¿ok? Los verbos regulares todos son los mismos en pasado simple y en pasado participio, ¿ok? Sí, porque es otra conjugación de los verbos que lo van a ver más adelante, of course, van a ver los verbos en participio también. Pero um, eh, es otra conjugación de verbos, por lo tanto los que son regulares se dicen exactamente igual en pasado simple como en participio. Es decir, que cold el pasado simple es eh, cold, el pasado simple es cold y el pasado participio es cold. okay? Study, el pasado simple es study y el pasado participio es studied. okay? No cambia, por eso son regulares. Y los verbos irregulares son los que sí cambian, los que la estructura del verbo cambia. Por ejemplo, tenemos eat, el verbo más básico que todos conocemos y utilizamos, eat, comer. It en pasado es. Eight. Look at this, no es lo mismo, no se dice eat it, por ejemplo, sino que se, se, se transforma, la palabra se transforma. Eat, ate Tenemos, por ejemplo, drink, que se transforma a drunk, y su participio es drunk, drink, drunk, drunk. Es cuando se vayan a aprender los verbos, porque por cierto, los verbos es algo que sí se tienen que aprender de memoria, sí o sí, porque no hay, no hay de otra, eso sí que es pura memoria, puro memorizado. Y pura práctica también. Eh, Apréndanselo siempre. Verbo, simple past, past participle, meaning. Siempre, 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 como en filita. Siempre tengan en cuenta cuál es el pasado simple y cuál es el pasado participio. Por ejemplo, drink, drunk, drunk. Sí. Ok. Tenemos, por ejemplo, speak. Speak, el verbo hablar, right? Speak. Que en. Pasado simple es spoke. Spoke. Look at this. Lo que los caracteriza es que cambian. Tenemos run, por ejemplo, que cambia a run. ¿Okay? Como pueden ver, no hay un común denominador. Esos verbos simplemente cambian. Su estructura cambia en simple past. Por eso son irregulares. Y aunque no lo crean, son más fáciles que los regulares. Hay Tres maneras de poder pronunciar la ID en los verbos regulares, pero lo vamos a ver mañana porque ya no nos va a alcanzar el tiempo. So por el momento quiero saber si alguien tiene alguna pregunta acerca de qué es el Simple past, para qué se usa y qué son los verbos regulares e irregulares. Questions? No question, teacher. No questions. Ok. Excelente. Como les digo, siempre estoy conectado un minutito antes, así que. Tengo 17 participantes, así que yo supongo que entre 17 y 20 estudiantes voy a tener más o menos. Así que recuerden que los primeros cinco minutos son para que ustedes entren. Eh, y luego de ahí empiezo la clase, right? Y cualquier cosa, usted tiene alguna duda sobre algo que acabo de decir, me lo puede preguntar. Y si no, también puede ver la clase regrabada. Si ya no tiene más dudas o preguntas, I'm going to finish your class here and I'm going to see you tomorrow in class, okay? See you guys. Have a really see good, night. You, good night. Good night. You tomorrow. Good night. Bye. See you. Bye. Bye. Okay. Bye. Bye.